Tranza, querida pandilla, ¿cómo estás? Ojalá poca madre en este día de transmisión de Gears of War. A todos aquellos que el día de ayer estuvieron un ratito en el stream musical donde jugamos Horda, Duelo por Equipo, Igualadas de Escalada, Rey la Colina. Gracias por haber pasado y dejar ahí tu like o tu comentario. Chido, chido. Hoy salió estos skins México City 2. La neta, creo que están chidos. Digo, mucha banda no le han gustado, otros sí. Pero, están dentro del eSports Supporter Pack número 7. Como lo había dicho hace unos videos con anterioridad, había hecho una predicción de que iban a sacar en este, pues, esperado, tan esperado evento de la Ciudad de México, tres skins conmemorando el torneo de eSports, y aquí están, dice Mexico City Support Pack. Introducing the eSports Support Pack 7, Mexico City Edition. Don't miss your chance to pick up this new pack, which includes Black Steel Locust, Beast Rider, Locust Drone Sniper, and Superstar Call characters, with at least one character garantizado to be in each one pack. Y también dice que traen los skins animados de la Ciudad de México, que muchos dirán, es que, güey, me gusta más el de Las Vegas, güey, no mames, no mames. Pues sí, cabrón, pero a comparación de los skins del año pasado, que fueron así tipo italianos, güey, con una calavera culera, creo que están mejor. Ya saben, un pack 177 pesos, 5, 799. Vamos a comprar dos stand alone. Dos packs standalone. A ver cómo me va. Sí han dicho en las redes sociales que han quitado Lancers de varios equipos. Pues obviamente esos equipos que los quitan ya no van a participar en la temporada 2 del eSports Support Pack. Aquí está mi tarjeta de bonificación. La primera tarjeta de bonificación es la Nasher de México City Season 2. Y no me tocó nada nuevo. Maldita sea, todo esto ya lo tengo. Por cierto, hace rato el team de Collision puso ahí un tweet en el cual dijo que iba a. Dijo que ya se había reparado un bug que no te permitía comprar los paquetes de México y aparte no salían, ¿no? Entonces ya los arreglaron, querida banda. Según esto, ¿no? Vamos a ver. Aquí tengo Beast Rider, el montador de bestias, que el Gears of War 3 era jinete de bestias, creo que estaba más chido. Aquí está la Nasher Ciudad de México temporada 2, Season 2. Ve nada más esta preciosidad, querida banda. No mames. Está de no mames. Digo, la neta, lo único que no me gusta es como el cactus que tiene ahí, que biológicamente se le conoce como saguaro, no cactus, pero bueno, esos ya son otras cosas que deben de enseñar en la escuela. La segunda tarjeta de bonificación, ¿qué será? Puta madre, me carga la verga, güey. Me dieron otra vez la pinche Nasher, güey. El ámbar cercenado no lo tenía. Puta, qué poca madre, ¿no? Ya me gasté dos de 177, serían más de 300 varos, chinga tu madre, güey. Voy a comprar un paquete de 5. Este paquete trae la posibilidad, o trae más posibilidades de que me salga todo. 5 por 7,99. Vamos a ver qué pedo con este paquetín. A ver si podemos comprar ya este paquete de 5. Vamos a intentarlo de nuevo. Por cierto, ahí dicen en el Twitter que tienes que resetear la consola si no te deja comprar, que esto supuestamente ya está arreglado y si no voy a tener que cortar el video. Puta madre, inténtalo otra vez. Algo sucedió de nuestro lado. Espera un poco para poder resultar útil. Chale. Ya regresamos, querida pandilla, después de que no se podía comprar ni madres en la tienda. Duró así un par de horas, la verdad. Nada más se podían comprar los packs standalone.
de 177, pero no se podían comprar los packs de 5 ni los packs de 10. La neta conviene más comprar los packs de 5 porque tienes más chances de que te salgan las 3 armas de México y el emblema. Y más skins y más personajes de los que quisieras tener, ¿no? Vamos a personalizar todo este desmadre. ¿Qué es lo que voy a hacer, querida banda, para que más o menos sepas de qué lado masca la iguana? Primero, pues te voy a decir que estos son los de las vergas, digo las vegas. Les estaba haciendo agua a la boca, ¿verdad, cabrón? No, vamos a ponernos al personaje y los skins que tenemos, ¿no? Por ejemplo, este pack tiene los skins cercenado. Del lado de la Cock, me voy a poner los skins de cercenado. Aquí, obviamente, no tengo la pistolita y otras armas que necesito, que ojalá me salieran estos packs, güey. Estaría de no mames para ya tener mi colección completa de cercenado. Aquí tengo la Hammerbird cercenado. Creo que no tengo esta en cercenado, güey. Que es la Overkill, que es la trituradora. No está aquí, güey. No la tengo, güey. El Embar sí me salió en los dos primeros intentos del Standalone de 177. Que me salió repetida la bonificación de la Nasher. Putísima madre. ¿Dónde estás, güey? Estoy seguro de que me salió. ¡Ay! Aquí estás. Ya te vi. Esta es la Embar cercenado. El arco explosivo. ¿Dónde estás, güey? Puta, creo que ya lo pasé. ¿O no? Aquí estás, ya te vi, por aquí estás. Aquí mero. A ver, el sniper o francotirador en español. Aquí lo tengo repetido, güey. Si lo quiero quemar, me dan 20 de chatarra, que poca madre. Y de este lado, pues no tenemos que cambiar ni madres, ¿no? Nada más esperamos a que nos salga las tres armas. Me voy a poner al Nige. El Nige super estrella de acero negro. ¿Por qué? Pues porque quiero que me salga este güey repetido para que lo pueda hacer cagada y me den 600 de chatarra, ¿no? Vamos a comprar estos 5, querida pandilla. Vamos a ver qué me sale. Vamos a ir primero. Tarjeta de bonificación, acuérdate. Pistola de cañón corto, Ciudad de México, temporada 2. Perfecto. Puta, no me salió nada nuevo, güey. ¿Qué pedo, güey? Bueno, vamos a ponernos. Vamos a la personificación. Customization, por si eres angloamericano y volvías a la mamada ahí con tus cursos del Harmon Hall, que estás estudiando inglés, que estás ahí tratando de ser menos nopal. También English, speak English, se puede. Tarjeta de bonificación, tercer pack. Por fin me salió la Lancer de la Ciudad de México. ¡Uy! ¿Qué les dije? ¡A huevo, güey! Me salió la boomer que no tenía. Me salió el emblema de la Ciudad de México. Me salió repetido el Niga. Y me salió la pistolita cañón corto que no tenía cercenado, güey. ¡Qué buen pack, cabrón! ¡Qué buen pack! El mejor pack ever de este pinche soporte pack 7, güey. Sí, güey. Sí, está poca madre. A ver, vamos a ponernos la Lancer, güey. Mira, aquí está repetida la Yester que la dieron hace ratito en las transmisiones. Obviamente la reclamé para tener ahí mi 2. Aquí está, güey. No, nada más. Ahí, ese pinche cactus que... Bueno, se ve cagado, ¿no? Está al lado de la... Yo creo que la pirámide de Chichen Itza o la de Teotihuacán. No sé, cabrón. Está cagada. Aquí del lado de la Cocksucker. Aquí está la pistolita de cañón corto cercenado, güey. Que es la que no tenía. Qué chido, güey. ¿Qué más no tenía? ¿Qué me salió?
No, esta no me salió. Pero destruyo. Destruyo esta, güey, de líquido, güey. Ay, cabrón, me salí. Perdón, perdón, perdón. Mis dedos torpes de queso, güey, de cheto, güey, hacen que la cague. Ay, por aquí, aquí estás, por aquí estás. Aquí está. Qué bonito está esta mamada, güey. Digo, los cactus están cagados, güey. Pero bueno, no hay pedo. Más bien parece como tejano el asunto, ¿no? Muchos dicen, es que, güey, a mí me hubiera gustado que hubiera puesto un taco, güey, un tlacoyo, ahí un pambazo, güey, una flauta, un trompo, güey. Fíjate, güey, hubiera estado más chido que hubieran puesto acá un trompo, güey, un valero, una guitarra, en vez del puto cactus, ¿no? Nada, no, ya sé, me vas a decir, no, es que yo hubiera querido que hubieran puesto a Speedy González. No mames, güey, ese personaje es mexicano, güey. Pendejo, no seas pendejo. A ver, aquí por aquí está este güey, este pinche boomer de niga cercenado, güey. Nada más me hace falta la trituradora de mierda para tener ya toda mi colección. ¿Ya viste, querida banda? A huevo. Vamos a abrir nuestros otros dos, otros tres packs, güey. Tarjeta de bonificación, ya me vale verga que me salgan, la verdad. La pistolita de cañón corto. Uy, no me tocó nada bueno. No me tocó el overkill que tanto quiero. Puta madre. Vamos con el otro pack. Tarjeta de bonificación. La Nasher por tercera ocasión o cuarta. Uy, mira, me tocó Toniga. Qué padre, otro niga, güey, ahí en mi pack. Muchos van a decir, no mames, güey, a mí me costó un chingo de trabajo, güey, no me ha salido, güey, ve, a mí ya me salió dos veces, cabrón, y no lo quiero. Mi último pack, tarjeta de bonificación. Nos da igual que nos salga, ya tenemos las tres, los tres skins. Uy, no mames, güey, la trituradora, güey. Awesome, awesome. Es el que me hacía falta, querida banda, para ya tener toda mi colección de el skin cercenado. Vamos a ponerla. Aquí está la madafaca. Sí, aquí está. ¿Cómo la bestseller? Lancer cercenado, Nasher, pistolita, Hammer, Enforcer, Bulldog, Maska. Testa, lance retro, trituradora, lanzagranadas, dropshot, embar, rifle, francotirador y arco explosivo cercenado, cabrón. Y de este lado tenemos la Lancer Ciudad de México 2, la Nasher Ciudad de México 2 y la pistolita Ciudad de México 2. ¿Qué personaje me pondré? No tengo ni puta idea. Aquí tengo repetidos estos madafacas. A ver, vamos a ver cómo se ve con el Zion. Si Zion también es bien verga en el jugador, ¿eh? La neta. Poquito de agua para la seca. Porque, aunque no lo creas, está haciendo un poquito de calor aquí donde grabo. Allá afuera se hace un pinche frío de la chingada. Últimamente he estado malo de los ojos. Ya sé que estaba súper al pendiente, súper preocupado por mí, no mames. Pero te cuento que estoy un poco malo de los ojos porque, no sé, por el aire sucio de la Ciudad de México, como que agarré una pequeña infección y me arden. Entonces, luego cuando estoy jugando Gears, puta, me arden bien culero, güey. Tengo que ir poniéndome mis gotas y mi pomada. Y no sé de la campana, para que no me salgureando, cabrón. ¿Cómo ves la Lancer, la Nasher y la pistolita de cañón corto? Está con madre, ¿no? Muchos dicen, no, güey, es que no me gustaba, es que está más padre la de Las Vegas, cabrón, son completamente diferentes los diseños, güey. O sea, lo chido, güey, es que el Collision se ha tomado el tiempo para hacer un skin de México. Con estas características, güey, iluminado, güey, de LEDs así, güey, animado, no una plasta como el año pasado que estuvo de la verga, güey, que fue pinche skin italiano con una calavera que dices, güey, eso no nos representa, pero para nada, güey. O sea, qué skin asqueroso.
Digo, ahorita sí los compré, güey, pero puta, güey. No, creo que jamás los uso, güey. O sea, cero, cero mexicano me siento con esa madre, güey. O sea, la neta. Digo, no es que no me guste lo que hace Collision, pero algunas cosas están culeronas, ¿no? Pues, querida banda, eso es todo. Espero te haya gustado el video de los skins de la Ciudad de México temporada 2 y de todos los skins de Cercenado. Estamos al pendiente. Regresamos con el primer gameplay. Bye bye.